Buenas tardes. ¿Quién? ¿Con usted? Es que van a hacer contestaciones diferentes. Sí, bueno. Ustedes son de aquí, habitantes de Cajititlán, ¿verdad? Sí, claro. Bien, les preguntaba yo de que cómo ven la situación aquí del pueblo. Los problemas que tienen principalmente, ¿cuáles son? Bueno, pues en realidad todas las poblaciones tienen problemas. También hay algunas necesidades. Nosotros sabemos que aquí en Cajititlán, pues la inseguridad es uno de los problemas más graves. Ajá. También pues tenemos la laguna de Cajititlán, que tiene que tener un proceso de saneamiento. ¿No está contaminada o qué? Pues yo no siento que sea contaminación, porque en realidad, por ejemplo, la laguna de Cajititlán ya tiene bastantes años. Hay algunos pescados que en un tiempo salen muertos. Pero si la laguna estuviera contaminada, yo creo que entonces todos los pescados se morirían. A lo mejor. Sí, porque por ejemplo aquí en Cajititlán siguen pescando. Siguen sacando pescado. Bueno, entonces no está tan contaminado. Yo creo que no. Pero sí hace falta sanear. Sí, o sea, de que hace falta incluso darle color a la laguna, porque hace algunos años, más de 8 años, la laguna estaba infestada de lirio. Y entonces un gobierno vino, trajo una trituradora, la molieron y todo se fue. Se asentó. Sí, exactamente. Entonces, a raíz de eso, creemos que la laguna agarró otro color. Se puso verde, está verde ahorita, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ya los drenajes antes se descargaban en la laguna. Ahora ya hay ciertas calles de cierto parámetro aquí de Cajititlán que las aguas ya no llegan a la laguna, se van a una planta de tratamiento. Pero en realidad aquí en Cajititlán, aunque las aguas de Cajititlán por el drenaje llegaran a la laguna, eso no sería tanto la contaminación. O sea, sabemos que le entra de otros lados, pero no precisamente de aquí de Cajititlán. Y usted considera que, porque se dice mucho que el gobierno anterior, cuando estuvo Enrique Alfaro en la presidencia municipal, prácticamente la idea es que transformó Tlajomulco y dejó todos los problemas resueltos. ¿Usted cree que sea así? No, yo creo que no, porque es imposible que en una sola administración se arreglen todos los problemas, porque en realidad no es así. Ahora, ¿y como qué problemas sí resolvió aquí en Cajititlán? Bueno, pues aquí, por ejemplo, uno de los asuntos que a nosotros nos benefició fue precisamente agarrar el colector desde la calle Nicolás Bravo y sacarlo a las orillas de Cajititlán a una planta de tratamiento. Eso del colector era uno de los problemas más graves que teníamos, para que las aguas residuales y también las aguas de drenaje ya no descargaran en la laguna. O sea, el colector fue una obra que hizo. ¿Y esa fue aquí municipal? ¿Fue una obra municipal o fue el gobierno del estado? ¿O no sabe? Sí, nos informaron que fue a través del gobierno del estado. ¿Del gobierno del estado? Porque en realidad los fondos municipales no son muchos. Además, okay. Después de ese colector pararon el malecón, que también... ¿Esa sí fue una obra municipal? Pues también fue una obra, ¿cómo se llama? Con recursos estatales. Entonces fue de la administración de Emilio, más bien. Más que nada, sí, porque en realidad, o sea, no... Mire, como ahorita, por ejemplo, está la administración y en realidad no hay tantos dineros para que les inviertan a tantas poblaciones. Pero cobran bien el predial aquí en Tlajomulco, ¿no? Tengo entendido que de los municipios que mejor cobran el predial. No, sí, de que nos cobran el predial más caro, eso sí. Los impuestos nos los subieron, el agua potable también. ¿Y usted ha visto reflejado que ese aumento del predial y de los servicios se ve reflejado en un mejor servicio o no? ¿En un mejor servicio? De los servicios municipales, o sea, la policía municipal, la limpieza, etcétera. Bueno, pues aquí en Cajititlán hay algunas obras que sí se han avanzado, ¿verdad? Pero
creo que también como población y como parte del ayuntamiento, pues sí, o sea, es imposible que nada más se enfoquen a una población porque se van a descuidar todas. Claro. Pero en realidad aquí una de las obras más grandes que a nosotros nos surgía era precisamente el colector. El colector. Ajá. Bien, y le comentaba hace rato que Enrique Alfaro anda haciendo activismo. Ajá. En otras poblaciones del estado, ¿verdad? Como Ajá. es el caso de Temacapulín. Uh-huh. Pero le decía yo que yo considero que para poder criticar lo que se está haciendo en otros lados, tendría que antes haber hecho bien las cosas cuando ya gobernó en un lugar. ¿Usted considera que se hizo las cosas suficientemente bien aquí en Cajititlán, en Tlajomulco, como para ir a criticar en otros lugares? Pues, como te digo, mientras estuvo él aquí, sí se hicieron bastantes obras por el hecho de que tenía conexión con el gobierno del estado. El gobierno del estado era, sí, el que lo apoyaba en todo. Exactamente, porque si un gobierno no tiene tampoco ese tipo de apoyos, pues francamente, aunque tenga la idea, tenga la percepción, o sea, se quedan cortos. Uh-huh. Pero aquí solamente gobernó menos de su periodo, porque luego ya se aventó también para... Lo ratificaron y luego pidió licencia. De todas formas, ¿usted votó en la ratificación esa que hizo? Sí. ¿Y votó a favor de que se quedara? Correcto. ¿Y qué pensó cuando de todas formas se fue? No, bueno, pues nosotros pensamos que cuando un gobierno llega y trata de hacer las cosas bien, eso el tiempo, no importa que sea un mes o que sean 3 años, o sea, cuando una persona quiere hacer las cosas bien, en poquito. Bien, así sea lo que alcance a hacer en poco tiempo. Claro, ojalá que tipo de personas que hagan bien las cosas duren más tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Porque en realidad, ¿cuántos gobiernos han pasado y obras grandes no y se no. han hecho? Oiga, y por último, ¿qué queda pendiente por hacer aquí en Cajititlán? ¿Qué falta? Bueno, pues hay varias cosas que hacen. Que hace falta mejorar algunos asuntos del drenaje o del agua potable, alcantarillado, también la preparatoria que tenemos acá de la Universidad de Guadalajara. Le hace falta también unos ajustes, porque nada más un módulo se arregló, se terminó y ahí quedaron otros 2 módulos que todavía les falta bastantes obras. O sea, hacen falta varias cosas. Y en seguridad, me decía que han tenido problemas también. ¿Qué ocurre con la seguridad? Pues prácticamente la seguridad también se debe de mejorar muchísimo, porque lejos de darte confianza, pues a veces te genera desconfianza la seguridad. O sea, en realidad son muchos asuntos que sí se tienen que mejorar, pero creo que si se diera un tiempo más, un gobierno que quiera hacer bien las cosas, o sea, no importa que sea Enrique Alfaro o que sea otro gobierno, pero que quiera hacer las cosas. O sea, y usted ha visto, ya que sale Enrique Alfaro y llega Ismael del Toro, que es quien está ahora, ¿ha visto mejor, peor o igual las acciones del gobierno? Mira, por ejemplo, como aquí en Cajititlán, poco o nada se ha hecho ahora con Ismael del Toro. Sin embargo, en Tlajomulco empezaron a meterle ya toda la pavimentación y todo, o sea, como que se enfocaron ya a la cabecera municipal. A la cabecera. Entonces, te digo, no hay muchos fondos, pues no hay mucho donde arreglar, pero el gobierno del estado, pues creo que también anda contrapunteado con ellos, entonces pues así no se puede trabajar muy bien. Claro. Creo que si tuviera todos, cualquier persona que fuera algún dirigente, algún gobernante, pero que ya se hubiera de partidos, creo que todos saldríamos ganando. Sí, claro, pero así como los recursos del municipio son limitados, también los del estado. Entonces, cuando había cuando hay amistad, como pasó con Enrique Alfaro, con el gobernador, pues le metían y dejaron descuidados a otros municipios. No, sí. Ahorita que ya no hay la amistad, pues entonces ahora están dejando a lo mejor descuidado aquí, eso, ¿verdad? No sé. Por eso le digo que no se terminan las necesidades, pero si hay otra amistad en otro lado, si que le metan a otro lado, pues no le hace. O sea, pero la cosa es que se haga. Pero que se haga para que todo el país se vaya beneficiando. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Okay.